pues aquí el asunto, pues, son dos temas. ¿Sí? Entonces damos inicio a la sesión número 12 de la Comisión de Deporte. Como punto daremos pase de lista para determinar quórum. Ramón Mendoza, Francisco Javier Cervantes, presente. Cristóbal Jiménez, presente. Enrique Alejandro González, presente. Norberto Venegas Íñez, sí. Y contamos como invitado a licenciado Emilio Manuel Gallegos Mesa. Doctor Ramón, tenemos la asistencia de los integrantes de esta comisión, así que los acuerdos a los que lleguemos serán válidos. Como punto número 2, tenemos la propuesta de orden del día y en su paso de aprobación. Punto número 3, bienvenida de los asistentes. Punto número 4, la solicitud del licenciado amigo Manuel Gallegos Mesa, director de Fomento Deportivo, para que se autorice modificar el acuerdo constitutivo del Consejo Municipal de Deporte del Departamento de Morelos. Punto número 5, petición por parte de los integrantes del equipo de béisbol municipal, mediante el cual solicitan apoyo económico con la finalidad de participar en la Serie Nacional Categoría Senior, misma que tendrá lugar en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, del 6 al 13 de junio del año en curso. Punto 6, puntos varios, punto 7, clausura. Si están a favor del orden del día, les pediría levantar su mano. Pasamos al punto 3. Bienvenida a los asistentes. Adelante, doctor. Ramón. Gracias. Pues, muchas gracias por esperarme. Ahorita, por los exámenes finales. Bueno, pues son dos temas importantes que hay que tratar. Uno de ellos es el caso de Emilio, que se había propuesto de que Chava Peña fuera el representante legal ante Hacienda, ¿sí? Como tú supiste también en la reunión anterior, pero pues lo ideal o lo que debe de ser es que Emilio sea el representante legal, no alguien del ayuntamiento, en el caso de Chava Peña. Igual que Estepa, si Estepa el representante legal ante Hacienda es el ingeniero, el director Francisco, pues yo pienso que este caso también es la misma situación. Pues es el punto número uno. Pues es, pues ahora, a ver. Sí, gracias. Gracias, buenas tardes. Dentro del acuerdo de constitutivo del COMUDE, del artículo 13, vienen las facultades del síndico. El punto número 1 viene donde él es el representante legal de dicho organismo. Nosotros lo pusimos como era el representante legal del ayuntamiento, decidimos dejar así. Checándolo ya con el secretario general, nos aconseja, nos explica el por qué no. Uno es por practicidad, para que el director, en este caso su persona, pero que esté como director, tenga la posibilidad de moverse sin interferir tanto en los asuntos legales del municipio como los hace el síndico municipal. Dos, al ser un organismo público descentralizado, pues tiene que dar una persona que represente al comodé y no que representa a la administración municipal. ¿Sí? Entonces, esas son las principales funciones, por tanto las principales peticiones porque se hace esto, porque ya nos está comiendo el tiempo. Necesitamos darlo de alta como tal, no se ha dado de alta como tal, por esa pequeña confusión que hubo. Aprobamos un reglamento, ¿no? Sí. Habría que modificar el reglamento. El acuerdo, ajá, ¿no? Acuerdo constitutivo, pues sí. Decíname por cuestión de redacción, sería modificación de acuerdo, el ámbito de tal, el cumplimiento, mediante el cual se constituye la palabra. Y eso también va a cargar hacer las modificaciones con el propio reglamento.
pero ya lo subía a Cristóbal. Sí, sí, se está trabajando un reglamento como tal. Pero aquí, aquí se lleva más exclusivamente esta cláusula, la modificación de rogar la autoridad del síndico y poner la que tú propones. Sí, es lo único nada más para ya operar como tal, bien como desplazado de alta ante las diferentes instituciones, para explotarlo como pudiéramos. Claro. Sí, eso es lo que la prioridad. Es cierto que puede haber algunas otras asuntos o puntos que no quedan tan claros o no pueden quedar tan claros con el reglamento ya estipulado y revisado después de acá con nosotros. Creo que será. Entonces, en este caso, compañeros diputados, sería hacer este turno una aplicación a reglamentos. No, 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 es que se modificaría el ayuntamiento por acuerdo, por dictamen de la comisión de deporte. Correcto. Y tu comisión de reglamentos posterior pedirías la modificación del reglamento con esta de pasar. A solicitud. Exacto. A solicitud de. Sí, sí, ese sería otro tipo de manera. Exacto. Entonces esperamos el tiempo y forma y. Una vez que salga el acuerdo. O sea, los reglamentos se pueden seguir trabajando sobre los reglamentos. Sí, lo que urge es esto, es eso. Autorizar la modificación de acuerdo al ayuntamiento, la eventual se constituye el OPD de la lugar, para que en lugar de que el representante legal sea el síndico del ayuntamiento, sea el propio director del OPD. Es correcto. Adelante. Entonces, sí. ¿Estamos de acuerdo? A ver, pues lo sometemos a votación. Sí. Adelante. Perfecto. Como punto número 5, estaría en la orden de desarrollar la petición por parte de los integrantes del equipo de béisbol municipal, mediante el cual solicitan apoyo económico con la finalidad de participar en la determinación categoría senior, misma que tendrá lugar en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, del 5, del 6 al 13 de junio del año. Pues nos mandaron un oficio dirigido al presidente y a mí acerca de ese apoyo económico. Es una liga de béisbol infantil, ¿verdad? Un torneo infantil donde el equipo va a enfrentar a Teca y va a enfrentar a Juárez. Y es en el Paso Texas. No, no, no. ¿Es el lienzo? Y entonces, pues piden más grandecito, supongo yo, 14 años. Tienen ese apoyo económico. Dicen que piden el 50%, no dicen la cantidad. Dicen que piden una ayuda del 50%. Ustedes miren, tú estás más enterado. El año pasado, directamente por parte del presidente, no se había hecho la petición así como tal aquí a nosotros, aportó una cantidad para el ayuntamiento. Este año, esta categoría y otra categoría un poquito más abajo, creo que de lados, van los dos para allá las mismas fechas y van a dividir el camión, pues por eso tienen la mitad. Promedio por chavo les salen 10,000 pesos el transporte y las comidas. Estamos hablando que eran 9 chavos de los de aquí de Tepa, porque los demás son de la región, que necesitaban ese apoyo. Por parte del Fomento Deportivo no existe un presupuesto destinado para Williamson, para este tipo de apoyo. Es por eso que ellos hacen la petición tanto al presidente municipal como a la región de deportes directamente. Y las unidades pues a la presión. No, más bien, necesitan ellos. También lo ponen nosotros de dinero, es que no tienen dinero. No tenemos dinero para el partido. Yo creo que la sugerencia sería que se viera la función de Hacienda y de la partida que tiene el presidente y de esa día. ¿Y ven con cuánto? ¿Cuánto partido? Por las alturas que están jugando. ¿Y para qué? Porque no todos pueden comprobar. Los alimentos que se compran sería ¿Hay alguna partida social que maneje? Sí, sí, sí. No, hay partidas para todos. ¿Quién sabe si tengan dinero en esa partida? ¿Qué hay disponible? Yo creo que aquí la comisión sería, el acuerdo sería turnar a la comisión de Hacienda, ¿no? Para que le platique de la casi con previsto. Yo estoy de acuerdo en apoyar, claro. Habría que ver con cuánto y habría que ver si hay dinero. Sí. Pero podríamos indicar que la comisión está de acuerdo en apoyo siempre y cuando dentro de la comisión de Hacienda pueda identificarse alguna partida de deporte. Sí, con el visto bueno de la comisión de deportes para que se dé una apuesta. ¿Cuánto? Habría que ver.
cuarto. Y en la hacienda que nos llega si hay. Entonces, ¿lo adoptamos? Entonces, que se condiciona hacienda y con listo cuarto de ahí. Exacto, así tal cual. Y asuntos bancos. Adelante. Sí, dentro de CODE se ven dos convocatorias para diferentes programas. Uno de ellos fue económico, que ahora hablamos con la Comisión de la Hacienda, que ya se aprobó el convenio, y ganamos el otro convenio, que es con el material deportivo. No nos ha llegado. Les notifico para que cuando llegue, pues citarlo otra vez para que sea breve, para poderlo subir a cabildo, porque si no, no lo firma ni síndico, ni presidente, ni secretario general, porque es el que está aprobado la comisión. Entonces, en estos días nos debe llegar el convenio que evaluó. Había para boli, básquet, base, box, atletismo. 5 diferentes y fútbol. Nosotros no ganamos fútbol porque todos los demás municipios tienen fútbol, menos no. Bueno, no tienen las diferentes disciplinas que tenemos nosotros. O sea, todos los municipios tienen fútbol, nosotros nos apoyamos con todo lo demás que sí tenemos en esos escuelas deportivas. Entonces, la brevedad de cuando tengamos ese convenio, se lo van a notificar para que nos coma el tiempo con el otro convenio. Igual eso pasaría con la decisión. Como es material deportivo, no sé. No, sería la cosa que más ha. Es de donación, ¿no? Es donación. Es material, por eso que salga la. Solo que sea. Sí. ¿Y entonces qué se componía este? Ah, sería como informativo. Es informativo más. En relación a la convocatoria que ya se ha aprobado. Ah, cuando llegue ya vamos a ver. Más que tardar, terminamos la sesión a las 2 de la tarde.